Lo vivido en pandemia nos marcó a todos como profesionales de la salud. Fue un rápido aprendizaje que nos llevó a lo impensado, donde fuimos juez y parte de la situación. Así se refiere Carlos Asoje del Colegio de Enfermeros de Santa Fe a tres años de la pandemia de COVID. La pandemia al personal de salud lo afectó muy notablemente, le hizo cambiar hábitos de vida que estaban muy arraigados, le generó en realidad todo un trastorno en su vida cotidiana. Porque tuvimos que adaptarnos a nuevos protocolos en nuestro lugar de servicio, pero también tuvimos que armar y e improvisar un protocolo propio en nuestro ámbito familiar. Cuando salíamos de un efector, ingresábamos al otro y después veníamos a casa, teníamos que estar siempre previendo esta situación de no contaminar a nuestra familia y a nuestro allegado, y eso nos generaba todo un nivel de, de emocionalidad que estaba a flor de piel. Bueno, eso llevó a que muchos enfermeros y también personal de salud tuvieran que transitar esta pandemia con una carga emocional muy alta, con situaciones de estrés permanente que vivíamos, y e indudablemente eh, nos produjo un desgaste muy importante. ¿Cuántos enfermeros murieron de COVID durante la pandemia? Mira, el dato actualizado no lo tengo, pero más de 20, más de 20 en toda, entre las dos jurisdicciones. Eh, la verdad que eran colegas que. Algunos tenían factores de riesgos y otros que no se sabe qué tipo de factores podían tener, pero bueno, hubo, hubo. Y, y indudablemente los más afectados fuimos los enfermeros, porque lo hemos hablado en algún momento, Silvina. Eh, nosotros estamos en una relación muy directa con el paciente, muy directa, 3 a 1, es decir, cuando otros profesionales de salud se acercan una vez, nosotros tomamos contacto tres veces. Entonces fuimos los, los más afectados dentro del sistema de salud. Eh, falta el reconocimiento económico por esa tarea, ¿no? Mira, eh, hay algo que no se entiende y que no entienden eh, los que conducen nuestra provincia y los que conducen nuestro país: que salud es más que tratar la enfermedad. Salud es tener al personal de enfermería con las condiciones laborables adecuadas con el reconocimiento profesional que todavía no tenemos, salud que se reglamente un artículo muy importante en nuestra ley que establece que la enfermería es una profesión de alto riesgo, salud es que haya por igual trabajo igual remuneración, es ya insostenible que los colegas contratados estén cobrando un 40% menos que el personal de planta, entonces debe entenderse de una vez por todas que salud no es solo tratar la enfermedad. Salud es mejorar las condiciones laborales y salariales de los enfermeros y de todos los trabajadores de la salud.